Hola amigos de YouTube, les habla Kevtrag y sean bienvenidos a la misión número 9 de la campaña de Halo 5, el legendario y en Speedrun. Nos encontramos en Batalla de Sunayon y en realidad esta sería la misión número 11 de la campaña, solamente que como nos estamos saltando estas misiones que pues nada más son puro relleno, que solamente hay que hablar con unos cuantos personajes, pues realmente no hay mucho que speedrunear, así que por lo tanto no los estoy contando. Sin embargo, pues aquí en Batalla de Sunayon vaya que hay muchas cosas que hacer y bueno, empezando con este pequeño truco, ya de por sí ya empezamos, no llevamos ni siquiera 30 segundos de la misión y ya nos salimos del mapa una vez. Pero bueno, ustedes vieron que hice un salto. Por ahí me tuve que apoyar también del golpe Spartan para llegar a ese pilar que está medio bugueado. Tienen que hacerlo lo más cerca del pilar posible porque bueno, es digamos el salto más difícil que hay que hacer en esta misión. Y bueno, ya todo lo demás, como lo vieron, es simplemente pasar por unos ciertos pasos. Por ahí vieron que me metí a una especie de cuartito, un cuartito Covenant. Y eso sí es sumamente necesario para que nos cuente un punto de control. Ya una vez que, o mejor dicho, un cargado terminado. Ya una vez que hayamos entrado ahí, vamos a seguir todo derecho siguiendo la campaña, saltando todos los enemigos. Y en la parte donde estaban los Grunts, pues ustedes vieron que allí habían muchos amontonados. Lo único que hice fue ignorarlos a todos y activar otra vez el golpe Spartan hacia abajo para romper esa rejilla que nos permitía entrar por las tuberías, o al menos esa cosa que parece un ducto. Y una vez que salimos de ahí, pues solamente hay que destruir este generador que acaban de ver con mi cañón de combustión, y pues eso sería básicamente todo el inicio frenético. Aquí ya por lo menos nos dimos un respiro. Y bueno, ya vamos a esperar a que se cargue otra vez el punto de control para que lleguen todos nuestros amiguitos. Y vamos a salir, ustedes vieron que también esquivé a ese lead con el cañón de combustión bastante épico. Solamente lo ignoré, le dije pum, hazte para allá y me seguí corriendo. Y en esta parte ya hay que prestar un poquito más de cuidado, ya que a los enemigos ya nos pueden matar más fácilmente. Justamente de hecho es cuando tenemos que empezar la batalla, ya que pues hay que despejar toda la zona, como bien saben, para que al final pues puedan llegar todas las navecitas, que podamos bajar por el elevador. Así que eso es lo que estoy haciendo justo en este momento. Pero pues obviamente se requiere también una especie de técnica, unas al menos les recomiendo que sigan estos puntos, estas estrategias que yo estoy siguiendo para que a ustedes no les cueste tanto trabajo. Ahí el avión patrocinando el video como siempre. Y bueno, realmente es un poquito tediosa esta batalla, hay que tener mucha paciencia y hay que saber utilizar muy bien las balas, ya que pues esos luego se llegan a gastar muy fácilmente. Y aquí como lo pueden ver ya me voy a quedar sin escudos. Y pues bueno, en lo que ustedes están viendo la batalla, pues aprovecho para decirles que es curioso que justamente cuando estaba haciendo el speedrun de Halo 4 me propuse acabar la serie justo antes de que saliera este, que es el Halo 5, y tal parece que como van las cosas, pues voy a hacer lo mismo para el Halo Infinite, pero no, les aseguro que ya son poquitas misiones las que nos faltan. Digo, yo de por sí ya ni me veía haciendo esta serie, pero sí la voy a acabar a mi ritmo, como ustedes bien saben. Y la buena noticia, lo que quiero decirles, es que estoy muy feliz de que muchos de aquí ya me han seguido a mi canal de Twitch y al servidor de Discord, que siempre los pongo aquí en la descripción, lo cual pues me motiva a seguir creando contenido. No necesariamente aquí he estado más activo, debo admitirlo, en Twitch, pero bueno, por los que ya me conocen, para los que saben qué es lo que hago, pues ahí estoy casi todos los días streameando cositas locas. Pero bueno, nada más quería dar ese anuncio publicitario, por así decir, antes de continuar con la campaña. Vamos a seguirla, vamos a terminarla y obviamente nos vamos a preparar para el contenido que viene. Justamente, digo, aprovechando que esta pinche batalla está bien larga, aprovecho para decirles que voy a estar presente en el Spartan Fest la siguiente semana, el siguiente sábado, 13 de julio me parece. Y bueno, pues si no saben exactamente dónde es, obviamente es en la Ciudad de México, pues les voy a dejar el link del evento en la descripción. Vamos a estar con el Extreme Breaker, vamos a estar con el Axel, mi diseñador, y pues con muchos personajes más. Katarn obviamente va a ir, y entre otros youtubers, así que les recomiendo que lo chequen si están interesados. Pero bueno, lejos de toda la publicidad que ya me aventé, lo siento, me parece esto ya comercial de Televisa, pero bueno, ya vamos a continuar. Y aquí solamente con la espada, es importante que agarremos la espada. De hecho hay dos, primero me estoy gastando toda la espada, bueno, todo lo que queda de la espada en los enemigos que quedan, realmente son poquitos, para así tener una espada mucho más cargada, que es la que voy a agarrar en unos instantes más. Aquí yo estoy dando vueltas, de hecho parece que me perdí, pero bueno, ahí ya pude encontrar la espada. Y ya una vez que la tengamos, vamos a cambiar por la pistolita de plasma, y así es como nos vamos a ir seguritos para la siguiente zona, que la vamos a usar para
a los Hunters. Esa es la razón por la cual nos la estamos guardando. Así que ustedes lo van a ver. La batalla de los Hunters no es tan complicada. Solamente que si nos salimos, si perdemos el control, pues pueden ocurrir cosas feas, la verdad. Así que bueno, pues ya una vez que hayamos despejado toda esta zona, como lo vieron, pues sí, estaba... Esto es lo más tedioso de la misión. Justamente esta misión yo le tenía mucho miedo de speedrunear al principio, porque presentía que iba a ser muy difícil. Pero realmente una vez que lo intenté, fíjense que no estuvo tan complicado. Lo único difícil son algunos saltos parkurenses, y también la siguiente zona tiene mucho RNG que podríamos fallar. Tiene muchas zonas en las que corremos riesgo de morir por la lluvia de balas. Ahorita lo van a ver. Pero bueno, ahí me estoy entreteniendo un poquito con el Team Osiris. Ustedes saben que este team siempre es partidario del fanservice. Siempre les gusta hacer cochinadas. Pero bueno, ¿qué les digo? Vamos a cambiarnos el arma a la espada, porque para, como bien saben, la espada nos permite caminar o correr más rápido, y nos vamos a ir a toda velocidad a la siguiente zona. Aquí vamos a romper esta puertecilla y aquí empieza el parkour, amigos. Aquí empieza la zona parkourense. Vamos a saltar todo y vamos a ignorar absolutamente a todos los enemigos. Ahí, como lo pueden ver, ningún enemigo existe, ninguna bala existe. Corremos tal cual Forrest Gump. Y ahora sí, aquí ya estamos en los bordes del mapa. Este es un saltito un poquito complicado. A mí me costó mucho perfeccionar por eso, porque precisamente de, no sé, como que perdí el control, como que siempre o no le atinaba en la parte de arriba, o siempre me terminaban disparando de la parte de la derecha. Entonces esta es la parte de los saltos que más van a tener que practicar. Ahí por suerte tampoco me morí. Esa parte de los jackals también está un poquito ojete, pero ya una vez que lo terminamos, ahí está, pasamos como unos dioses y nos acercamos a la última zona de parkour. Esta posiblemente sea la más peligrosa, ya que los enemigos están a tope, y lo más conveniente en esta zona, espero no morir, y me morí. Lo más recomendable es que salten lo más alejado de la plataforma posible para así poderla alcanzar fácilmente y que los enemigos no les disparen como a mí lo hicieron muchas veces. Entonces sí, es posiblemente el salto parkourense, bueno, el segundo salto más difícil de la misión, pero creo que ya sería el último. Ya no van a hacer más parkour, amigos, no se preocupen. Y el último paso aquí se encuentra con los Hunters, que de hecho ya me gasté toda la espada en el primero y no se murió. Usualmente con una carga completa de espada tal vez se muere un solo Hunter, y ya nada más tendrían que encargarse de dispararle al segundo con el cañón de combustión. Pero bueno, como pues a mí me falló el cálculo por alguna razón, ahí le estoy disparando a los dos. No tengo idea si el primero ya se murió, la verdad, pero bueno, aquí ya estoy tratando de matar al otro. Y ya una vez que lo conseguimos, pues solamente hay que... Ah, no, de hecho, miren, ahí estaba, sí, ya se me hace raro. También un dato curioso de esta misión es que ya la tenía grabada desde hace mucho, la tenía grabada desde hace como 3 o 4 meses, pero pues por azares del destino dije, ah, pues cuando me desocupe voy a editar, voy a grabar el audio y todo, y pues... Ya me desocupé hasta la mitad de mis vacaciones. Pero bueno, anyways, el caso es que de hecho van a aparecer unos elites invisibles también. Nada más van a tener que estar al pendiente, tener mucho cuidado con ellos, porque pues bueno, son invisibles, así que eso es lo más difícil. Y ya una vez que matemos a los Hunters, pues sin ningún problema nos podemos acercar a la siguiente zona. Aquí ya todo mi equipo se murió. También por los aviones, de seguro les aventaron una bomba o algo así. Pero bueno, el caso es que no importa que se mueran ahí. Pobre Bale se murió enfrente de nosotros y aparte la aplastó. Sí, es cierto, güey, no me acordaba de eso. Eso fue un epic moment, amigos. Pero, oh shit, y de hecho aquí me caí. Pero, pinche juego, está todo bugueado. Ya no me acordaba que esto me había sucedido. Tremendos fails. Yo que quiero hacer la misión bien, normal, coqueta, y pues me trolean. Nomás me hacen eso, miren, no me explico nada. Y ahí está, ahí me he teletransportado. No sé si eso me quitó mucho tiempo, la verdad, porque sentí que se hizo más larga la espera. Pero bueno, ya una vez que nos hayan teletransportado, nos vamos a ir a la última parte de esta misión, que también viene la batalla final con el Warden. Pero ustedes saben que las batallas con el Warden son... easy peasy, boys. Son lo más easy peasy del universo. Aquí solamente hay que correr y... Ah, miren, de hecho aquí hay un pequeño glitch que no pude hacer. Si corren lo suficientemente rápido, van a poder alcanzar un crawler que va a estar más o menos por esta zona antes de la animación. Y justamente si tratan de asesinar al crawler antes de que se ponga la animación, van a poder cancelarla y obviamente va a ser un poquito más rápido. Obviamente la cancelación de la animación va a hacer que pasen la misión más rápido, pero no es, digamos, tan sencillo de dominar, y pues tampoco es mucho el tiempo que se ahorran, ¿verdad? Y aquí también yo la cagué, porque si hubiera saltado desde antes, igualmente me hubiera saltado esa animación de que me iba a caer a la verga, pero pues no pasó. No, digamos que lo hice de la forma más lenta posible, pero nomás lo digo. Nomás lo digo para que ustedes no cometan los mismos errores que yo. Y bueno, pues ya nada más, esta es la siguiente parte. Antes de acercarnos con el Warden, solamente hay que deshacernos de unos cuantos enemigos que van a aparecer, que van a ser muy molestos, muy tediosos de encontrar.
dónde se encuentran todos, ya que pues estamos ya en la zona alta de la partida, de la misión, y pues lo único que hay que hacer realmente es lanzar granadas, ayudarnos con esta arma, con el sniper. Van a tener que ser rápidos, porque por ejemplo ustedes saben que aparecen los enemigos con una especie de luz. Ahorita miren, esa luz que son como truenos, tienen que checar dónde aparecen para que estén al pendiente inmediatamente que lo vean, dispararles con la granada especial. Y bueno, pues así hacerlo con todos los prometeos que se encuentren. Aquí este me estaba troleando, la verdad, se movía mucho tal cual iguana. Y pues ahora sí, ya ahí vi a lo lejos el trueno que les comenté. Lo único que hay que hacer es dispararles a lo lejos. Y bueno, esta parte también, si nos acercamos más al fondo, va a ser un poco más difícil. Aquí yo ya cometí el error de irme. Posiblemente tuve que haberme quedado un poquito antes, porque pues ahorita van a ver cómo muero un par de ocasiones. También aquí se encuentra el cañón de combustión, y si se van un poquito más atrás van a encontrar la versión Prometea de la misma arma. Digo, no me acuerdo cómo se llama ahorita, la verdad. Pero sí, es importante que maten a la mayoría de los enemigos para que el respawn siga apareciendo. Ahí como pueden ver, sencillamente les lanzo el cañón, les lanzo granadita, solamente que me mataron otra vez. Pero lo bueno, la fortuna, es que tenía un punto de control seguidito, así que no me costó tanto, no perdí tanto tiempo. Y bueno, pues ya, esta es la última de enemigos que hay que matar. Lo único que hay que hacer es esperar, seguir buscando a todos los crawlers, esquivar las balas, ocultarnos, campear un poquito, ya saben, toda esta cuestión, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya una vez que sientan que ya quedan muy poquitos enemigos de fondo, pues ya nos podemos animar a saltar, a irnos a la última parte, que aquí es donde va a aparecer nuestro mejor amigo, el Mr. Warden. Nada más me encargo de matar a este último crawler, que miren, o sea, se quedó ahí parado ni sin hacer nada el vato. Y por ahí hay un soldier, no sé si lo voy a poder matar porque pues la verdad... ¡Ah, sí, ya me acordé! Este vato se cayó bien cagado. Ahorita lo van a ver, le estoy lanzando un cañón de combustión y ¡pum! Ni siquiera tuve que matarlo, pero bueno. Una vez que aparezca el Warden, la única forma más sencilla de matar a este carnal, pues obviamente es lanzándoles granaditas con esta arma. Y aquí, o sea, me confié tanto. Pensé que había sido tan sencillo que me confié, yo pensé que había matado al Warden ya, pero realmente solamente me había deshecho del Watcher, el que estaba a su lado. Entonces ya me iba a campear y para terminar la misión, pero pues después de unos 20 segundos me di cuenta que no, que ahí seguía. Y bueno, pues ya lo único que hice fue regresarme, darle unos cuantos disparos y ¡pum! Ahí se acabó. Se acabó la misión de batalla de Sunayon y se acabó la novena misión de Halo 5. Ya estamos cerca, creo que nos faltan 3 o 4 misiones, algo así. Y bueno, como siempre les dejo las redes sociales en la descripción para que vayan y me sigan. Como ya les dije, hemos estado activos en muchas actividades, no solo aquí en YouTube, sino también en Twitch y en Discord. También el Discord, no lo olviden, es importante que ahí lo sigan para que estén al pendientes de las actualizaciones que estamos realizando. Y bueno, muchas gracias por ver, espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like, comenta y suscríbete. Kevstrack se despide. Adiós. Dios.